Hey, ¿sabías que la H suena? Buenos días. Bueno, es una semana especial, ¿no? Es una semana especial porque es nuestra última semana, es nuestro último partido en casa y la verdad es que es una semana especial, ¿no? No por el grueso del trabajo, ni la metodología, ni nada por el estilo, sino así, porque bueno, saber que es tu último partido de la temporada, pues siempre tienes una emoción especial, ¿no? La semana ha ido realmente como estos últimos 3-4 meses, ¿no? Dando descanso a jugadores, tratando a jugadores y apoyándonos muy mucho en los chicos de la cantera, ¿no? Que hoy quiero hacer especial mención a ellos, como a chicos como Moñino, como Baena, como Pinilla, a Yehú. Bueno, son chicos que nos han ayudado mucho durante toda la temporada, pero especialmente estos últimos 4 meses con tantas lesiones, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?, y siempre han estado allí, ¿no? Y en ese sentido, pues la semana ha sido muy parecida, ¿no? Un primer día, un día lunes de descanso, un martes más controlado y increciendo miércoles y para acabar hoy con una buena sesión de entrenamiento. Hoy les he pedido a los chicos que quería acabar con buen feeling. Ayer acabé con muy mal feeling y me fui bastante cabreado a casa, pero bueno, quería acabar con buen feeling a nuestro penúltimo entrenamiento, aparte del World Through de mañana. Y bueno, ha ido muy creciendo, como digo, la semana y intentando trabajar para conseguir una victoria el viernes, que nadie dude de que tenemos mucha ilusión de hacerlo, ¿no?, de conseguirlo, ¿no? Una ilusión enorme de ganar en nuestra casa el último partido, de despedirnos de nuestra gente y que la gente se vaya con una sonrisa en la boca por ver a su equipo disfrutar de una victoria más, ¿no? Y nos enfrentamos a uno de los grandes equipos de la liga, ¿no? Otro más, ¿no? Uno de los que ha agitado los cimientos de la liga, especialmente en la primera vuelta, estando en posiciones muy altas. Es cierto que todos recordamos el partido de la ida, el cual teníamos totalmente controlado, y bueno, también ha servido un poquito de motivación para la semana. Y nos enfrentamos a un equipazo, ¿no?, con un grandísimo entrenador como es Paco, que mantiene al equipo a una intensidad que es de admirar y uno de los entrenadores en los cuales uno se fija a lo largo de las temporadas, ¿no? Bueno, vendrán jugadores como Pansar, como Kovacevic, como Puidet, como Mike Torres, superjugadores como Allen. Bueno, que creo que tiene una batería de jugadores fantástica, ¿no? Y sí que es verdad que espero que todo el mundo reciba con un aplauso enorme a Roma, ¿no? Porque es un chico que nos dio muchas alegrías el año pasado y que se merece que la gente le reciba con los mayores honores que se puedan tener, ¿no? Bueno, es nuestro último partido. Como digo, tenemos mucha ilusión por ganar. Queremos ganar. Es verdad que tira un poco esta semana de primero de egoísmo, primero por nosotros mismos, que hemos sufrido mucho, pero hay que ganar por nuestra afición, nuestro club, que se ha dejado la piel este año en intentar ayudarnos a que fuésemos los mejores posibles y acabar la temporada, como digo, con una sonrisa, ¿no?, que al final es lo que intentamos hacer aquí, hacer sonreír a la gente. Sí. El primer cuarto de que ya estamos de vacaciones, no sé qué. Sí. Es algo de analizar lo del primer cuarto del otro día, ¿no? Porque yo no voy a excusarme ni nos vamos a excusar. Creo que hicimos un partido nefasto, especialmente en el primer cuarto. Luego lo intentamos, estuvimos ahí, ellos estuvieron acertados y al final ganan, ¿no? Pero en una semana tan larga de lunes a domingo, estando completamente salvados desde el viernes, hemos intentado mandar mensajes, pero hay también que entender que los jugadores y todos somos seres humanos, ¿no? Y hemos estado con la presión y la tensión de poder defender a un club como el Cáceres a Les Plata durante tanto tiempo que tras conseguir la victoria
de Coruña, pues todo aquello es como, joder, ya nos hemos liberado, ¿no? Y nadie quiso perder en Melilla, nadie quiso perder, pero es verdad que nos salimos con la actividad necesaria, ¿no? Y ellos lo saben. Y yo hasta en ese partido me puse como me puse, ¿no? Creo que nunca he invadido tanto la pista como en Melilla el otro día, pero porque, siento muy mucho este club, este equipo, y me duele ver a mi equipo así, ¿no? Pero es verdad que cuando sufres tanta tensión, creo que todos en nuestra vida hemos tenido mucha presión en algún momento y de repente se ha liberado esa presión y te ha costado arrancar el siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que me cabreó mucho el otro día. Yo tengo confianza plena porque, aparte que son buenos chicos, ellos quieren ganar este partido de mañana. Nuestra motivación es nosotros, es por todo lo que hemos peleado durante toda la temporada y jugar en nuestra casa. Y espero que cuando mañana vengan los momentos difíciles del partido, porque Valladolid se está jugando un puesto, un factor cancha a favor que puede que no, pero sabemos que la Lebor es muy determinante. No hay más que ver los últimos playoffs y cómo la gente en su casa, todos los que están ahí peleando en casa prácticamente han sido inexpugnables. Cuando vengan esos momentos, como te digo, estemos preparados para afrontarlos como lo hicimos contra Coruña, con otro objetivo, pero el que nos da la profesionalidad y la ilusión por ganar un partido. Sí, porque además sí fue muy duro. Evidentemente hemos tenido otros a posteriori, obviamente, pero fue muy duro porque el equipo iba a una dinámica fantástica, sensacional. Era ganar en una cancha que no había ganado nadie. Era dar un puño sobre la mesa, conseguir una victoria en la que dice que el equipo es lo que es, o iba a ser lo que creíamos que podía ser. Y ese 3-1 no lo hemos llevado arrastrando durante toda la temporada, y eso es obvio, no te puedo mentir. Y nos dolió mucho. Yo sigo pensando que se equivocaron en esa acción, pero que la he visto un millón de veces, pero ya está. Y nos hizo mucho daño, ¿no? Nos hizo mucho daño. Y casualmente, a partir de ese partido, empezamos a tener muchos problemas de lesiones, ¿no? De poder completar sesiones de entrenamiento. Cosas que la gente tampoco tiene por qué saber al dedillo, ¿no? La gente tiene que llegar el viernes a disfrutar de su equipo y que su equipo pelee, pero en cómo llegamos a ese viernes, pues evidentemente hay muchos factores que nos han ayudado a poder conseguir victorias, y a eso añaden los errores propios, ¿no? Que hay errores, hemos cometido muchos, y añaden, ¿no? Pero sí, ese partido, joder, me acuerda mucho, especialmente en el último mes. Muchas gracias y espero veros pronto. Es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres.